En este episodio de Encuentros Esotéricos, estaremos hablando con el profesor Dr. Danilo Llanes, una eminencia en el mundo del esoterismo y la cartomancia. Nacido en Uruguay, con raíces europeas, Danilo ha elegido su camino entre la educación y el misticismo. Desde 1999 se sumerge en el estudio del tarot y el leno man emergiendo como un consultor cartomante y operador alquimio de prestigio. Ha llevado su sabiduría más allá de las fronteras, ofreciendo consultas y asesoramiento espiritual en todo el mundo. Por tanto, acompáñanos mientras exploramos las profundidades del la alquimia espiritual y la canto más se Dr. doctor Janes, una guía para aquellos que buscan el conocimiento y la claridad. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que me están viendo en el día de hoy. Estamos en una nueva edición de Encuentros Esotéricos con esta servidora Liz Figueroa. Eh, en el día de hoy tengo un invitado muy especial en el cual ustedes lo van a conocer en unos minutos. Vamos a ver si lo puedo traer aquí conmigo. Hola, Danilo, ¿cómo estás? Aquí tenemos al doctor Danilo Llanes, ¿cómo estás? Hola, Liz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, ¿en dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué parte del mundo te encuentras ahora mismo? Bueno, hoy me encontrás en Punta del Este, en Uruguay. La última vez que hablamos andaba por Buenos Aires, por Argentina, pero hoy me encontrás en, en mi país, en Uruguay, por unos días, por pocos días más. Muy bien. So, mi pregunta para ti en este momento, porque yo sé que no todo el mundo te conoce, eh, por lo menos en esta parte del mundo, en Estados Unidos, pero uh, mi pregunta para ti es: ¿qué te, ¿qué te trajo a ti al mundo esotérico? Porque tengo entendido eh, que tú en realmente tu profesión ha, ha sido ser abogado, si no me equivoco, ¿verdad? Porque, ¿Cómo es, tú has hecho esa transición? entre las leyes a pasar aquí al mundo esotérico ¿cómo, qué es lo que realmente te atrajo a este mundo bueno te cuento mi primera profesión fue la de docente después yo me, me graduó de, de abogado pero la atracción al mundo esotérico respondiendo un poco a tu pregunta creo que tiene que ver eh, con la con la primera socialización que todos tenemos. Nos atrae a este mundo la, fa la familia. ¿Se me escuchas bien? Sí, sí. Nos atrae nuestro primer círculo de socialización que es nuestra familia. Y ahí te podría decir que tengo como dos grandes líneas bien separadas en mi familia por mi parte materna de ascendencia italiana, cristiano-católica, recibía de alguna forma el influjo de, bueno, lo, la divinidad está en un lugar, está en una institución, está en determinadas personas, pero yo me, me crio en un medio, en un ambiente rural, donde también, propio de los, de los medios rurales, se... De, confluyen allí elementos de paganismo empiezan a surgir conceptos como los que hacen el bien los que hacen el mal aparecen ideas de el brujo la bruja en contraposición aparece la que quita lo que hace el brujo la que hace la bru el, eh, o el brujo y por otra parte la línea de edad por la parte de mi línea paterna, tenía una, una abuela que era bastante eh, distante del mundo religioso. Decía, bueno, las religiones no me ofrecen a mí nada en particular, las instituciones menos y las personas que están en, en las instituciones muy poco. Y la relación que tengo con lo divino, decía ella depende exclusivamente de, de mí. Eso, esos influjos familiares indudablemente te llevaban a pensar, bueno, ¿cómo una parte de mi familia puede pensar de una manera tan distinta a la que la otra? Y lo, lo, que, lo importante de, de observar en eso era que quien menos tenía supuestamente relación con lo religioso podía llegar a veces a vivir mejor que quienes tenían vínculos con lo religioso y ese paganismo confundido, como yo te decía, donde había malos y buenos, habían los que hacían el bien y los que hacían el mal. Y de alguna forma dije, bueno, yo tengo que, desde muy joven, tengo que ir, ver, conocer. Eh, entonces, Sí, he podido visitar una misa católica, como la mayoría, seguramente, de los que nos ven. Sí, también he ido a un culto evangélico pentecostal. También he estado en centros espíritas. También he estado en centros eh, afro-umbandistas. Quería ver, quería conocer. Hasta que después llegó la, el momento de decir: bueno, todos, en algún sentido, están donde tienen que estar, porque están en un momento evolutivo. Y ahí comienza mi curiosidad a desarrollarse un poco más con la, la investigación y el estudio de, de lo que es el mundo de lo sutil, como me gusta llamarlo a mí. Está silenciada. Ok. Una pregunta: ¿A qué edad más o menos tú entr entraste en los esotéricos? ¿Desde bien joven o más entrado en, en adultez? Con mis 20 años, estaba, estaba terminando, estaba casi terminando mi primera formación, como te decía, mi carrera como docente, y eh, en Montevideo existía, a pesar de que Mon Uruguay es un país de, con apenas 3 millones de, de habitantes, la capital es Montevideo, donde radica la mitad de la población, en Montevideo existía eh, más de un centro, dos puntualmente, dos centros alquímicos eh, que tenían, bueno, funcionaban en base al hermetismo, no era fácil acceder, pero... Conozco de uno de ellos y conozco de la faceta educativa que tenía este centro. Y logro ingresar a un curso que en, el, en aquel momento eh, recibía el nombre de formación en Gran Lenormand. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es esto. Oh. Y ya hace de eso casi 25 años. 25 años. So, a, ahora la pregunta es qué fue el, por qué tú escogiste especialmente el Lenormand místico uh -huh. con, con cómo se dice como tu cartomancia favorita porque mira que hay muchas cartas del Lenormand pero sí. el Lenormand místico en sí ese, eh, tiene su tiene ese, cómo se dice sus su su sus cosas muy especial comparado con otros Lenormand ¿Qué fue lo que, que realmente, por qué escogiste esta cartomancia en sí? Bien, eh, como te comentaba, primero como derivación de, del gran Lenormand o el Lenormand grande, que eh, era el que se enseñaba, que eran 54 cartas, después hubo una edición de 52 y comenzó, ya existía el. Pequeño Lenormand o el Petit Lenorman, que es el que se conoce habitualmente a través de la escuela francesa, de la escuela alemana, también la escuela rusa, pero este centro tenía vínculos con el círculo próximo a Regula Elizabeth Fiescher, que eh, estaba radicada en Suiza y se sabía que estaba creando un Lenormand Místico. ¿Por qué yo elijo este? Eh, se termina, nosotros recibimos de alguna forma como la antesala de lo que se iba a publicar eh, y en el 2005 finalmente sale. Yo tomo de la, de la primera edición al Lenormand Místico que hoy eh, conocemos con 36 láminas y por qué lo elijo. Primero porque tiene detrás ese es el gran Lenormand. es el gran Lenormand. Inspirado en el, en el, en el gran Lenormand se crean el pequeño Lenormand. Pero, ya te digo, se publica en 2005-2006 el Lenormand místico y allí considero que hay misticismo realmente en el sentido de que la conciencia, pone el autor allí, la conciencia de que lo divino de la creación está en todas las civilizaciones y en todos los habitantes de las civilizaciones. Entonces, este mazo, ¿por qué yo considero que es único? Primero, porque reúne todos los elementos, los siete elementos clave que tiene cada lámina del gran Lenormand. Y después, en ese mazo, nosotros podemos decir que allí nos va a cautivar un sol que es oriental, nos va a cautivar un ataúd que es egipcio, nos va a cautivar una llave que es medieval, nos va a cautivar un jinete que es fantástico, en el sentido de que rompe con lo establecido, es subversivo y nos termina cerrando de alguna forma también con una flor de lis que es japonesa. La autora... Regula, Elizabeth Fischer hace realmente con Troche una obra donde no anula nada de lo que el pequeño Lenormand tenía, pero sustituye algunas de las referencias clásicas a la baraja eh, francesa, no las erradica simplemente las hace implícitas, no quiere decir que anula con todo ese conocimiento, las cuadraturas siguen existiendo y la ley de, 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 de las, los, los, cuatro, los, los cuatro elementos de la baraja siguen existiendo, pero no expresamente, lo que supone un desafío importante, manejar todo lo que existía, pero sumándole todo este nuevo, este nuevo contenido nos permite viajar por un mundo diverso y por un mundo de sueños, que muchas veces son los mismos. Los sueños terminan siendo los mismos en todas las civilizaciones y en todos los tiempos. Es importante que podamos identificar que no estamos tan lejos los unos de los otros. Y en este mazo, eso se contempla todo. Muy bien, tienes algunas, tengo entendido, tienes unas diapositivas que nos vas a compartir en, en referencia a lo que estamos hablando en el uh -huh. día de hoy, para que podamos ver la, la gente, puede, la audiencia pueda ver la diferencia sí, entre estos dos tipos de mazo. A ver si podemos compartir aquí la pantalla. Vamos a tratar de compartir la pantalla. Mismo. Vivo. Ahora ahí, ahí, ahí se ve. ¿eh? Ahí se ve. Perfecto. Bueno, acá tenemos el Lenormand místico que publica la autora que les comentaba en 2005-2006. Eh, acá yo pongo dos imágenes, dos imágenes, una del gran Lenormand. Y otra del Lenormand místico. Si nosotros las, las observamos, vamos a ver que las diferencias son notorias. Eh, primero, el tamaño de las láminas es distinto. Eh, tenemos referencias, en este caso, a eh, picas, no están en la nueva versión. Hay una letra, no está en la nueva versión. Hay segmentadas tres líneas horizontales. Hay una constelación expresamente visible. En la otra hay que prestar atención para identificarla. Muchas veces las personas se centran en la imagen central. Y dejan de leer todos los elementos que eh, tiene el nuevo Lenormand. Acá nosotros vemos una figura. Acá vemos en la edición de Fischer vemos una figura muy distinta. ¿Qué comparten? Comparten casi todo. ¿Y qué es ese todo? Son estos siete elementos que yo te hacía referencia, que es lo que vamos a ver en la, próxima, en la próxima diapositiva. Si nosotros analizamos el gran Lenormand, tenemos, vamos a, a hacer un análisis en sentido antihorario. Tenemos que lo primero que se señala ahí es la dinámica, las dinámicas cuádruples. Las dinámicas cuádruples de la familia, de, en este caso, de la familia de los 4.10. Los 4-10 y el 10 de picas. ¿Qué representa? Lo que en los Petit-Lenormand ah, son las polaridades. Y las polaridades las caracterizamos como negativas o positivas bien pero la dinámica cuádruple de los cuatro días no solamente nos indica polaridad también nos habla de cuáles son las funciones del ser entonces es importante saber cómo después se van a corresponder estas funciones del ser que son el cuerpo la mente las emociones y el alma con vinculando al alma en esa faceta de nuestro espíritu, cuerpo, mente, el cuerpo físico, la mente, las emociones y el espíritu. En realidad, la autora originalmente hablaba de el alma. En un segundo lugar tenemos el sujeto grande o la acción, que es lo que caracteriza a Lenormand. Lenormand siempre tuvo acción en sus láminas, desde sus orígenes. Pero esta acción, este sujeto grande o acción, nos está hablando de la verna. La verna era la diosa de los ladrones y la vemos junto a dos lobos en la, en la imagen. Acá. Muy bien. Eh, ¿Qué nos estaría indicando? ¿Qué nos dice la mitología? Porque eso nos remite a la mitología. ¿Qué representaba la Verna? La falsedad, el engaño, el camino equivocado. Eh, un alguien que te engaña y que pronto te robará y que lo hará de manera directa, lo, lo hará de manera grosera, por decirlo de, en una forma más clara. Y esto también nos dice que nuestra domesticidad, nuestra intimidad está expuesta. Debajo, acá tenemos el sujeto izquierdo, que nos pone en alerta. ¿Por qué? ¿Por qué en alerta? ¿Por qué ese sujeto izquierdo agrega un contenido de alerta? Porque allí está representado por un zorro que está robando un pollo. Está robando un pollo. O sea, hay, ¿qué nos dice la carta? De nuevo, domesticidad. Los animales que están en el lugar donde se vive muchas veces para el consumo. Entonces, nuevamente nos remite a los espacios íntimos. Atento a quien me rodea, porque... Quien llega a mi ámbito privado, quien llega a mi ámbito doméstico, es alguien que indudablemente tiene que tener conocimiento de él. Hay mucha más probabilidad de que sea alguien cercano a que sea alguien lejano, porque además está robando un pollo, no viene a robar un, un objeto de valor. Si nosotros pasamos... Dejamos este conjunto de momento y pasamos al sujeto derecho. Se destaca una mujer que hurga un cajón. De nuevo, los, un cajón de una cómoda, un cajón de un mueble. De nuevo, intimidad. De nuevo, la intromisión. ¿Qué, ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué? Hay acá, ¿qué nos viene diciendo todo, todo este conjunto de imágenes? Hay mucha indiscreción. Hay que cuidar las pertenencias para evitar los comportamientos indiscretos. El ámbito doméstico está en riesgo me quitan los animales, me quitan los alimentos, me van a quitar objetos que me pertenecen, que son propios. La intimidad está en alto riesgo. Después, si seguimos, nosotros vemos que tenemos una constelación. Acá, entre las referencias a las picas y la X, en el centro tenemos una constelación. El objetivo un poco de los pequeños Lenormand fue simplificar esto que significaba tener conocimientos astrológicos y astronómicos importantes para la época. Nos habla precisamente esta imagen de la constelación de Kong, que es el zorro en el cielo. O sea, existe un aspecto celeste complejo también en la carta, pero se avisora. Esperanza si se actúa con estrategia. La estrategia que tiene el zorro. Porque el zorro, ¿de dónde lo saco? Bueno, lo saco de las imágenes, pero también de la representación estelar que tiene el zorro. Y por último, la letra X. La letra X tiene un significado. Tiene, Doble significado. Se asocia a palabras concretas como extremo, exceso y también las hazañas, pero se asocia a una correspondencia numerológica y concretamente dentro de la numerología a lo que se conoce como la referencia alfanumérica. ¿Qué quiero decir con esto? Se debe buscar una solución. Y la X numerológicamente se corresponde con el 6. Pero no los quiero atomizar de, de información. Esto, estos siete elementos, estos seis elementos siempre van a terminar en el gran Lenormand con un ramillete debajo, que es un conjunto floral o una fórmula floral que hace referencia. Hacía referencia y hoy también continúan los pequeños Lenormand en el místico muy específicamente, no tan así en los otros. Hace referencia a la alquimia de los elementos. La alquimia, en grandes palabras, como la actividad de el ser que se ha consagrado a la transformación de elementos que tienen en sí mismo, rituales específicos, pero que están al servicio de la humanidad para auxiliarlo cuando no alcanza con los recursos de nuestra mente o de nuestro ser humano terrestre. Vale. Bien, déjame ponerme aquí. A ver si me puedes ver todavía. Ok, estamos aquí. So, preguntas. Hay, hay varias personas haciendo muchas preguntas, ¿vale? Ajá. Eh, uh, ¿Tienes alguna otra diapositiva más o, o podemos ir a las preguntas? Tenemos, tenemos, tenemos... Es importante que veamos cómo se corresponde con... Eh, okay el Lenormand místico, porque la persona dice, bueno, esta carta cambió un montón, se simplificó muchísimo el Lenormand. Pues vamos, bueno, vamos para ahí, vamos para ahí. Vamos para ahí, hacemos lo mismo. Hacemos Leemos, lo mismo. Hacemos lo mismo la polaridad. Hay una, hay una sustitución expresa de la referencia por palos. ¿Qué quiero decir con esto? Los palos de, de, de la baraja francesa siguen estando. Lo que yo tengo que saber es cuál le corresponde a cada carta. Es, me desafía que yo, sin tenerlos dibujados, los conozca y los pueda relacionar. Pero, además, le agrega... Al número de la carta nosotros podemos numerológicamente también reducirlo, siempre reducimos en unidades y nos estaría indicando un 7 y también nos auxilia para complementar la temporalidad o el tiempo de la carta. La acción, la acción que nosotros tenemos ahí es una acción que si nosotros percibimos, nos guiamos por lo que percibimos allí, lo que vemos es calma. ¿Qué vemos? Contemplación desde un lugar intuitivo, desde un lugar espontáneo, al que se ha llegado. ¿Por Bueno, porque hay alto misticismo en ese observar. Representado, después vamos a ver por qué. Bueno, hay un sujeto allí que observa y con el que podemos hacer paralelismos. Pero esa imagen nos lleva a las luces y sus reflejos. Es un escenario nocturno. Pero que si nosotros lo vemos, lo vemos iluminados, vemos cómo se refleja la luz en el agua. La inspiración, inspiración que se obtiene desde planos superiores, inspiración que se obtiene desde respuestas que vienen de un mismo lugar o que siempre deben venir desde un mismo lugar, que debe ser, por lo menos, algo superior al plano en el que nosotros actuamos. Tenemos un sujeto izquierdo. Ese sujeto izquierdo está representado por un telescopio. Es un instrumento óptico. De nuevo, mirar. Ese telescopio se desarrolla con el fin de qué? De observar lo que está lejano, los objetos que están lejanos. Pero manejando qué? Manejando la luz. Manejando la luz y las propiedades de la luz. ¿Qué se magnifica? Se magnifica lo que se observa y las derivaciones de lo que se observa. Entonces, las visiones, acá hay una visión moderna y la tecnología al servicio de la humanidad que viene a representar 20 años atrás. Eh, sería imposible pensar en un montón de cosas que, por ejemplo, vos, Liz, manejás a la perfección, que es la tecnología y que nos permite estar haciendo esto. Bueno, ese telescopio, ese sujeto izquierdo es muy revelador en ese sentido. Después tenemos un sujeto derecho y este sujeto derecho es central. Es un gato que está inmóvil, que está en contemplación, que no tiene el entorno afectado, hay astucia. Hay independencia de todo y de todos. No está con nadie y está en un grupo diferente al de los objetos. ¿Qué busca? Bueno, búsqueda, que nos, ¿a qué no, nos evoca este animal? Nos evoca la inspiración creativa, el, alcance de, el estar al alcance de recursos creativos. Creativo como el gato, que cuando nosotros creemos que no va a escaparse de ningún lado, por un agujero insospechado se nos va. Entonces, la creación del felino, concretamente, observando lo nuevo, lo que se descubre. Y en guardia serena, atento, porque la guardia serena es la mejor protección, es el mensaje. La constelación, bueno. La constelación y el aspecto astrológico en este caso coinciden, que es el signo de Acuario. Acá tenemos referencia a un mes, a, al mes de enero, febrero, temporalidades con esta carta. El elemento que rige el aire, el aire fijo, el que concentra las ideas. Las poten los potenciales actos futuros, los pensamientos a los que se adelanta la persona que esta carta le da un mensaje identifi identificada claramente con los acuarianos, pero no todas las personas en las lecturas son acuarianas. Entonces, esta, esta carta y este, este aspecto astrológico, esta constelación, le da a la persona... El mensaje de que su pensamiento se tiene que adelantar y de que tiene elementos para adelantarse en el tiempo, para, para repensarse como ese genio loco, de alguna manera. ¿Y por qué no caer en excentricidades? ¿Por qué no ir a lo que nos espera? También en, en lo insospechado, en lo que no se espera de nosotros, aparecen las soluciones. Rige también, importante tener presente que es eh, un aspecto que nos va a regir el cuerpo en lo que tiene que ver con piernas, específicamente rodillas, tobillos, pantorrillas. ¿Por qué? Porque es este salto novedoso, es este salto inesperado. Y por último tenemos, se sustituyeron los conjuntos florales, pero tenemos un conjunto central, o fórmula química que está representada con el compás y la esfera. ¿Cómo eso después se proyecta en fórmulas alquímicas es otro tema para otro día? una más? Bien. Acá yo pregunto, porque quizá pensando un poco en quienes escuchan, y en quienes nos ven se pueden estar preguntando se sustituyen las relaciones con la baraja francesa porque y ahí tenemos en los clásicos los, los pequeños Lenormand que circulan que hay muchas ediciones que hay muchos formatos que hay creaciones permanentes no la respuesta es que no que no se sustituyen lo que no sucede es que apar no aparecen explícitamente en las láminas. Se mantienen las relaciones y sus, con sus connotaciones, pero se mantienen de una forma tácita. ¿Qué quiero decir con esto? No me están evidentemente mostradas. Tengo que haber conocido las relaciones con las dinámicas cuádruples para yo poder aplicarlas. ¿Sigue existi ¿Siguen existiendo las cartas negras asociadas con lo negativo, con lo involutivo, con lo que me trae dificultad, con lo que me puede resultar inútil, con los procesos que se retardan o que se vuelven lentos? Por supuesto, están. Tengo Pero si no los conozco, no los puedo relacionar y mi lectura va a ser incompleta. ¿Siguen existiendo las cartas rojas aso asociadas con polaridades positivas? Lo están. Implícitamente, vuelvo a repetir, esas cartas que son evolutivas, que representan lo útil, la utilidad, los procesos ágiles, la rapidez, la inmediatez, sigue existiendo. Ahora, es importante, la clave acá a tener en cuenta es conocer la dinámica cuádruple. Que no siempre se tuvo claro en, incluso en las, en, lo, en las ediciones anteriores de los, de los Lenormand. Tenemos dinámicas cuádruples, ¿por qué? Porque tenemos cuatro, los cuatro haces, el juego de cuatro haces, que significan la creación divina. Tenemos los cuatro reyes como los cuatro elementos, las cuatro reinas como la providencia. Las 4J como la experiencia, los 410 como las funciones del ser, los 49 como los enfoques para la acción, los 48 como los niveles de comprensión, los 47 como las formas del discurso, muy importante, por ejemplo, para el ámbito político. Y los cuatro seis como los caminos universales. Y cada una correspondida con cuatro cartas. Por eso, nueve, nueve grupos de cuatro, 36 cartas. Como reflexiones finales, algunas preguntas que muchas veces nos podemos, nos podemos hacer respecto de si el Lenormand es un tarot o es un oráculo. Acá lo importante es que las personas muchas veces dicen, es un oráculo, es un, no, es un tarot, y establecen, vuelvo a, a repetir, toman el conocimiento de manera atómica, no lo, no lo integran. Con esto te quiero decir, tenemos que poder llegar a establecer que tenemos familias, que son las mancias, tenemos géneros que son los oráculos y tenemos especies que son los tarots. Si todos los que estamos acá estamos de alguna forma vinculados por el pequeño Lenormand, concretamente hoy por el Lenormand místico, estamos en el género de los oráculos. Los oráculos, como antecesores de las formaciones, de tarot que tienen una estructura mucho más conocida que se dividen en arcanos mayores y menores de los que hay también muchísimos formatos y ediciones y orígenes para empezar pero no podemos aislarlo al uno como al otro si los tarots derivan de los oráculos bueno, el que puede lo más, puede lo menos, decimos en derecho. Aplica acá de la misma forma. Si el género oráculos es el que me genera a mí la existencia de los tarot el Lenormand místico es un oráculo. Pero ¿tiene las potencialidades de un tarot? Evidentemente que sí. Después. La pregunta que yo hago, porque hemos nombrado siete elementos que se corresponden con disciplinas distintas, es si yo puedo leer. Eh, primero, si puedo leer el Lenormand Místico sin conocer el gran Lenormand. La respuesta es que sí, pero lo va a hacer de forma limitada, porque el gran Lenormand inspira, sirve de inspiración al Lenormand Místico. Entonces. Si yo no conozco de dónde nace algo, mal puedo describir lo que ha surgido. Entonces, lo puedo hacer, pero lo voy a hacer de una forma más limitada. En la medida de que yo conozca grande, normal me va a permitir tener más elementos para Comprender y eh, eh, en un futuro leer o quienes se dedican a enseñar, enseñar el, Lenorm el Lenormand místico o las otras derivaciones de los pequeños Lenormand. La otra pregunta que yo hago es si se, el conocimiento profundo de un mazo se sugiere. Si yo te pregunto, yo te preguntara, bueno, ¿sabe más? de algo quien se dedicó exclusivamente a un ámbito de estudio, existe probabilidad de que eso sea así, como en general en la vida. Si me dedico a especializarme en telas, no voy a, con, no voy a ser tan experto en otro tipo de cubiertas para ventanas. Entonces, esto es una apreciación personal. ¿Se sugiere el conocimiento profundo de un tipo de mazo? Considero que sí. ¿Por qué? Porque le va a permitir a la persona tener no solamente conocimiento, sino establecer un vínculo mucho más profundo con ese mazo. Y la última es si yo debo ser experto en todas las disciplinas abarcadas por el oráculo de Norman. Acá la respuesta es, bueno, no. La, si alguien quiere ser numerólogo, astrólogo, eh, conocer de alquimia de los elementos, conocer de las implicancias místicas o de las representaciones de las distintas civilizaciones, es bueno, aporta. Pero lo que sí debo tener por lo menos es conocimientos esenciales. Entonces, si normal Místico me remite a la numerología, tengo que saber mínimamente de que en numerología todo se reduce a la unidad, excepto tres números. Tengo que saber mínimamente cuáles son los 12 signos del zodíaco, que es un signo... Eh, el signo solar, pero cuál es mi ascendente, ¿Qué, dónde está mi luna, dónde está mi medio cielo, Element, el, cosas elementales que me van a nutrir la lectura y profundizar en las acciones de la lámina que están cargadas de contenido. Un árbol generalmente no está solo en Lenormand, a veces está habitado de muchas aves a veces está habitado o cargado de muchos frutos. Hay que observar todo lo que tiene la lámina. Eh, quise resumir básicamente, eh, pero es mucha la información que existe. Eh, las, las sintonías que existen entre el gran Lenormand y el Lenormand místico, que considero es el que más las representa. Hay muchos. Eh, por ejemplo, en Brasil, el Lenormand eh, se llama muchas veces eh, el tarot cigano, el tarot de los gitanos. Bueno, ¿tiene una explicación? La tiene, porque los, los pueblos gitanos... Eh, para evitar ser perseguidos, utilizaban en los pequeños Lenormand para dar mensajes. ¿Por qué? Porque les resultaba familiar, les resultaba y daban mensajes. De ahí todo lo que gira en torno a los pueblos nómades eh, gitanos. ¿Por qué los gitanos van a maldecir? ¿Por qué los gitanos adivinan? ¿Los gitanos leen el tarot o no leen el tarot? Bueno, querían de alguna forma protegerse de las persecuciones. Toman, toman a Lenormand y lo identifican con su realidad cotidiana y dan mensajes y todo lo que se genera en torno a los pueblos gitanos. Por eso te digo, Lenormand muchas veces es la gente... Dice, no, yo leo tarot gitano. Bueno, no. Eh, es una adaptación que se hizo específicamente en una parte del mundo a raíz de un grupo que era perseguido. Pero bueno, por ahí te resumo un poco lo que tenía para compartirles. Muy bien. ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí, claro. Okay. Muy bien. Eh, este, este tema es muy interesante y muy abarcador, porque la cuestión es que, honestamente, especialmente de este Lenoman, uh -huh. Gran Lenoman, no hay mucha información en castellano, ¿vale? En castellano. Lo cual yo siempre digo, este es el experto en este tipo de cartas, que deben de buscar a Danilo en cuestión a este tipo de cartas, pero que también la, el Lenoman místico... Eh, puedo dar eh, evidencia de que tuvo una lectura con Danilo. ¿okay? Y, y honestamente, he tenido muchas lecturas de la norma de mucha gente, pero honestamente la de Danilo se quedó muy, muy adentro del corazón. No solamente por lo profundo que fue con las cartas, sino por lo, a, lo, ¿cómo se dice? lo acertado que fuiste con la tirada, ¿vale? Lo cual yo lo recomiendo, okay. recomiendo okay. grandemente aquí a, a Danilo en cuestión a esto, ¿vale? Eh, lo que puedo decir es, él va a estar en las plataformas sociales próximamente. Eh, y esto aquí es donde ustedes lo pueden encontrar con esta información que tiene aquí. Ahora, Danilo. Eh, yo quiero preguntarte porque hay mucha pregunta aquí en la uh -huh. audiencia. Sacamos, sacamos la presentación, ¿verdad? Sacamos la presentación para entonces contestar a las personas. Muy bien. ¿Nos pueden ver a los dos? Espero que sí. ¿Ok? A ver aquí. Bien. Mira. A, aquí, a ver si voy hacia atrás. Que me ha, habían hecho una pregunta aquí para ti. Especialmente Universo Tarot preguntaba aquí que ¿dónde se enseñaba el tarot en Uruguay cuando tú empezaste? Se enseñaba en un centro de, de alquimia que ya no existe más. Ya no existe más, ¿no te acuerdas el nombre? Eh, ¿El nombre del lugar? Uh -huh. Sí, transmutar. Transmutar, ok, muy bien. Entonces, eso contesta para Universo Tarot. Había otra pregunta aquí. Um, a ver aquí ah, de dónde surgen estos mazos especialmente el místico y el gran Lenoman que, que creo que tú lo habías mencionado claro. y no me equivoco porque eso está al principio del video a ver aquí estoy mirando aquí más preguntas porque habían varias preguntas okay. aquí, Marcela pregunta aquí si es esencial ¿saber astrología para poder trabajar el Lenormand, las barajas comunes o lo místico? Ajá. Bueno, el, un poco lo que yo le, le, les explicaba. Para el Lenormand místico, donde las referencias son explícitas a la astrología, Alejandra, me dijiste que se llamaba, uh -huh. Alejandra no tiene por qué ser astróloga. Lo que yo quiero decir con esto es es importante de que Alejandra o cualquier persona que. Marcela, mejor dicho, Marcela. Marcela, Marcela, eh, se quiera dedicar a leer Lenormand Místico, tiene que tener elementos básicos de astrología, los que están representados en las cartas. No nos olvidemos que Lenormand Místico nos hace referencia a 12 planetas, a 12 signos zodiacales y a las 12 casas que son nada más y nada menos que las casas, la representación concreta de eh, la del dibujo celeste de cada persona en el momento en que se alumbró a esta tierra en sus aspectos concretos, materiales, terrenales. Entonces se le recomendaría que haga unas leídas ahí de astrología para tener las bases y su lectura va a ser mucho más completa. Mucho más completa si supiera un poquito de astrología. Exacto. Exacto. Ah, a mí es como todo, ¿verdad, Danilo? Es que cuando se leer el Lenormand na nada más a veces que se queda corto porque cuando tú le empiezas a entrar aspecto de numerología, al aspecto de la de, ¿Cómo se dice? De la astrología, eh, varios aspectos de la simbología en sí de, de Lenoman, incluyendo los insertos, pues entonces va añadiendo más capas de conocimiento a las cartas en sí. Y, y eso, ¿cómo se dice? El, el Lenoman simplemente aprender a leer las cartas no es suficiente, vas a tener que, que querer aprender mucho más. Te quiero comentar algo que es interesante por lo que estás nombrando eh, aprender Lenormand aprender cualquier oráculo cualquier mansia eh, lleva tiempo hay algo que a mí hoy me alerta un poco es si eh, realmente las personas están queriendo aprender efectivamente o queriendo tomar pequeños insumos de herramientas que tienen mucho significado y que pueden llegar a generar muchísimos movimientos por la mera apertura de los símbolos sin tener responsabilidad de lo que se hace. Entonces, cursos que se ofrecen en un sábado o un domingo y la persona el martes está leyendo, bueno, es un riesgo importante. Creo que en esto es importante ver, no estar preguntándole a la persona cuántos años tenés de lecturas o en cuánto tiempo te formaste. Eso, la propia realidad, o, sean buenos observadores en este, en este sentido para elegir a, a su consultor, a quien les va a leer, a quien les va a enseñar, porque miren cómo vive, miren cómo está en su aspecto, en los aspectos que todo el mundo observa, porque no dejamos de ser personas. Eh, vive bien, eh, se presenta de forma... Eh, que te transmite tranquilidad o que te transmite dificultad eh, al momento de abrir la mancia empieza a dubitar o te transmite seguridad todo esto eh, creo que es anterior a lo que se está preguntando es debo conocer astrología lo primero que debo es tomar una decisión de responsabilidad cuando yo Ingreso a querer conocer un mazo concreto para poder tener una beta de servicio espiritual. Y esto hoy prolifera muchísimo. Hoy en día la gente toma un curso y cuando tú vienes a ver dos semanas después, ellos se creen maestros influencers eh, y montan un kiosco. Y, uh -huh. y lamentablemente si no saben contestar preguntas profundas de, de la herramienta en sí, pues se quedan cortos, ¿vale? Se quedan cortos en, en ese aspecto, que en el momento que el estudiante tira un tema que no tiene nada que ver con lo que ya tienen planeado, enseñado o memorizado, pues entonces este, toman actitud o simplemente ignoran al estudiante. Eh, Totalmente. Hay, hay que tener realmente lo que tú dices, una responsabilidad. Esa es la palabra clave. Tener una responsabilidad de que si vas a aprender el Lenoman o cualquier tipo de oráculo, tener responsabilidad de que te lo estudias a fondo y que tienes un motivo, un motivo de servicio o un motivo de, de, de ayudar a otros. Porque no es cuestión de hacer dinero. No todos los castomantes hacen dinero. Eso es lo que la gente piensa que nosotros. Este, todo es acerca de dinero o, o de crear riquezas. No, no en lo más mínimo. Aquí la clave y la meta es el servicio a otros. Entonces, uh -huh. como tú dices, cómo nosotros nos presentamos es muy, muy importante en ese aspecto. Tengo dos preguntas más y viene aquí una de Macri. Dice: Pregunto a uh, Macri Martínez: Dice: Pregunto, ¿por qué no se utiliza los planetas Urano, Neptuno y Plutón? En estos mazos estando en el siglo XXI, los, 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 los planetas se utilizan. Se utilizan. O es sea, que, se... que Urano, Neptuno y Plutón, específicamente en estos mazos, no, no se ven presentes en el siglo XXI. Lo que pasa Entonces, es que también tenemos, allí hay que establecer otras relaciones. Tenía, tenemos planetas, en Lenormand Místico, tenemos signos Y tenemos casas. Y también los signos se asocian con determinados planetas. Existe una corriente de astrología que es más clásica, otra que es este, moderna, incluso astrología arábica, eh, eh, existen en el Lenormand. Eh, místico, por ejemplo, con Lilith, que es la, la luna negra, eh, que no es ni un planeta ni un asteroide, es simplemente una medición ast astrológica. Y bueno, para eso necesito estudiar, para eso necesito investigar. Y si me posiciono en la corriente conservadora o en la corriente moderna, a planetas que ya no considero o planetas que se han descubierto. Tendré que tener la capacidad de posicionarme, pero para posicionarme tengo que conocer y establecer vínculos y relaciones, como pasa en todas las mancias. Ay. Entonces, eso es un camino individual eh, y cuando están en las láminas, las representaciones, también un poco a lo, lo que mencionabas, a los signos de las láminas, a las figuras de las láminas, a las acciones de las láminas, nosotros no las podemos sustituir a nuestro antojo porque vemos que la persona va a quedar más conforme, más contenta o más complacida con la respuesta. Los símbolos son contundentes y las combinaciones... Establecidas de forma adecuada también, por lo que el mensaje surge. En tu caso, yo sé que te has especializado en el Lenormand y sus aplicaciones en la investigación criminal. Si a, a ti se te sienta delante un policía y tu respuesta es dubitativa, me parece que podría ser que siento que el policía no va a volver. ¿Por qué? porque tú no le tuviste la capacidad de transmitirle un mensaje con precisión. L las cartas lo hicieron. La capacidad interpretativa es del consultor. Ahora que va a movilizar la apertura de los símbolos, va a movilizar y ahí vuelvo a echar el tema que referíamos recientemente. Muchas personas abren símbolos y de 100 transmiten dos partes. Las restantes 98 no las dijo, pero van a, van a generar una vibración. ¿Por qué? Por el simple hecho de que alguien decidió exponerse en ese momento a que otro abriera símbolos que previamente él barajó o ella barajó. Y se expusieron, expusieron una realidad, que es una realidad que nos tiene que dar herramientas en la vida, para que si yo salgo de allí y no tomo acciones de cambio, seguramente acontezcan como el símbolo las manifestó. Y si tomo acciones de cambio, tengo información privilegiada para evitar o para propiciar lo que se me dijo. El problema es que muchas veces de 100 mensajes, me dan dos. ¿Sí? Y en esto soy contundente. Eso es cierto. Y lo que dices de la investigación criminal, yo tengo que hablar policialmente para que ellos me entiendan. Porque como tú dices, en el momento es más, aún con lecturas que no son de investigación criminal. Y un cartomante sí. dice al, al, al consultante, mira, yo pienso, yo creo, yo siento... Eh, en ese aspecto eh, se vuelve más una lectura de a nivel este subjetiva que objetiva entiendes entonces eh, termina termina también hasta el mismo lector creando su uh, cómo se dice tomando sus opiniones en vez de realmente de interpretar las cartas y eso crea un aspecto de de no no confiar en el lector eso mismo pasaría si yo estuviera leyendo para un policía. Tenemos espacio para dos preguntas más. Y aquí había una de Macri también. Macri Martínez dice, ¿por qué en la carta que habla de comunicación como los búhos, de la, del mazo místico, o los pájaros, se utiliza el planeta Marte y no Mercurio que, que sí habla de comunicación? Porque si tú miras la carta de los, de los búhos... Que tengo entendido que está en el místico, ¿ok? Sí, sí. ¿Por qué eh, se utiliza el planeta Marte eh, y no Mercurio, que sí, eh, que sí habla de comunicación? Yo creo que hay una relación entre los dos, tanto Mercurio como Marte, que los dos tienen que ver con algún tipo de comunicación o algún tipo de interacción, si no me equivoco. No, no te escuché la última parte. Ah, tengo entendido de que tanto Mercurio como Marte están entrelazados en el aspecto de comunicación, si no me equivoco. Pero aquí la pregunta era que por qué este, en la Carta de los Pájaros se utiliza el planeta Marte y, y en vez de Mercurio, que realmente es el que habla de comunicación. Esa diferencia entre esos dos planetas. ¿Por qué? ¿Por qué ella cree, sería interesante preguntarle, ¿por qué ella cree que allí está ese planeta o no? Porque acá aparece otro problema, que es que nos limitamos a una idea central de un planeta. Nos limitamos a una idea central de un signo. Nos limitamos a una idea central de una casa. Entonces... ¿Por qué ella considera que existe ahí un planeta y no otro para la autora? Y acá nosotros tenemos que conocer a quien dibuja también. A quien crea la carta. ¿Qué, qué nos está diciendo? ¿Hay, ¿Qué fuerza tiene esta carta? ¿Qué fuerza nos está imprimiendo? ¿Es una carta que va a aportar información eh, que va a romper estructuras o no? Porque si le preguntáramos a alguien que lee esta carta generalmente, ¿con qué la asocian? ¿Con una carta positiva, negativa, neutra? Ella me está diciendo que no, pero es que no, yo no entendí muy bien también la pregunta. Eh, pero me está diciendo no, no, no. Yo creo que ella está tratando de decir otra cosa en cuestión de esta pregunta. Eh, Macri, el tiempo nos queda muy corto en cuestión de este tipo de presentación, pero voy a, a, a sobrepasar esa pregunta. Si tú quieres contestar esa pregunta en privado, sería eh, ideal. Sí, claro. Igualmente, Macri escriban. Martínez, para que se la puedas contestar en privado. Pero la última pregunta que tengo aquí viene de Raúl López de México. Está preguntando si Danilo ofrece cursos de lenoma místico aquí en Uruguay. Bueno, yo quiero agradecerle primero a Liz, que es la primera, yo hace mucho tiempo que me dedico a las consultas exclusivamente. Eh, creo que si no damos el paso a la digitalización nos vamos a quedar un poco atrás. Lo quiero hacer de manera también seria, profesional. Eh, esta oportunidad para mí es un, un primer y gran paso y que tiene mucho que ver con la generosidad de Liz, que ha trabajado muchísimo para que esto fuera posible. Es un proyecto el de enseñar. Eh, enseñar lleva tiempo. Para planificar algo serio y lleva, en mi concepción, tiempo de aprendizaje. Entonces, indudablemente que cuando lo decida, lo voy a comunicar, está en mis proyectos, pero no va a ser un curso de un fin de semana ni un curso de dos meses. Eso este, desde ya lo, lo adelanto. ¿Por qué? Porque, bueno. Uno eh, en muchos años genera cierta reputación y creo que hay que cuidarla. No por pasar al mundo digital este, podemos tirar todo por, por la borda. Pero sí, están los planes, así que no recuerdo quién fue que pregunté. Eh... Sí, Raúl López, perdón que yo dije que era de México, pero él es de Uruguay, ¿sabes? Ah, es de Uruguay. Es de Uruguay. Eh, en sí, pero eso está en planes, honestamente. o sé que tú te has dedicado, eh, te has dedicado a, a, no solamente al a aspecto de la lectura del Lenoman místico, eh, como también el gran Lenoman, pero también has ha hecho tu carrera como abogado, eh, que estás, ¿cómo se dice?, manejando estas, uh -huh. estas, estas situaciones así, eh, pero yo sé que en el futuro. Este, tú puedas igualmente llegar a, a ese punto de, de enseñar esto, porque tiene mucha información. De hecho, Raúl López también es abogado y docente, como Danilo, ¿sabes? Es abogado igualmente. Eh, y él este, está muy interesado en este tema. Bueno, el Lenormand tiene muchísimas aplicaciones, lo, lo habíamos comentado este, contigo, Liz. Eh, muchísimas aplicaciones a cualquier ámbito. Priso. En el ámbito jurídico, indudablemente Ajá. que Lenormand este, ofrece muchas herramientas. Lenormand puede solucionar eh, muy ágilmente lo que no solucionan los tiempos judiciales. Transmi <laughs> Le transmito a Raúl. Judicial. O sea, una pregunta más antes de dejarte de ir. ¿Tú crees que en el futuro tú puedas usar el Lenormand eh, en temas legales? Sí. Considero hay, que hay, sí? ¿Tú crees que hay, hay algún un tipo de, de manera de usar el aspecto legal sin incurrir en, en dar, este, cómo se dice? Uh, porque siempre en Estados Unidos se dice no entres en lo legal con la cartomancia por el hecho si no eres una persona que está en lo legal, ¿vale? Pero eh, o sea que el consejo legal tiene que ser limitado, tal como el consejo de salud en que nosotros no damos un diagnóstico, pero tampoco damos eh, un, ¿cómo se dice?, una sentencia uh -huh. de lo que va a ser un caso, sino más bien una, una guía hacia dónde va un caso legal en ese aspecto. Ahora, yo en el pasado le he puesto algún tipo de, de codificaciones legales, yo asumo que tú tienes las tuyas igualmente, sí. eh, porque yo las, las que pongo son desde el punto policíaco, pero tú en tu caso sería desde el punto este, de la abogacía, ¿vale? De las leyes. que pues, Sería algo que podrías mirar también en el futuro. Um, no sé que nos, no nos queda mucho tiempo porque me hubiese gustado también que nos hablaras del de aspecto alquímico tuyo. Tal vez te traiga Ay, en otra ocasión. Okay. Y entonces vamos a hablar de la alquimia, ¿vale? De la alquimia, porque uh -huh. eso es un tema sumamente interesante, igualmente. Es un tema interesante. A la pregunta que me hacían: la, la faceta educativa en este centro se extinguió. Eh, Montevideo, Buenos Aires, Colombia, México, España, Portugal son. Eh, Italia, pero casi en extinción, son de los países que aún continúan manteniendo, sacándole aquella idea de que tenemos a una persona en un laboratorio que es prácticamente un monje, realmente con un pedazo de plomo convirtiéndolo en oro. No, pero sí tenemos, sí tenemos personas que continúan trabajando en la alquimia de los elementos que es, yo no soy alquimista y esto que, quiero que quede claro, simplemente soy un operador alquímico, esto significa que determinados centros alquímicos admiten que nosotros les transmitamos de alguna forma situaciones que pueden ser favorecidas o desentrañadas a través de fórmulas alquímicas que se activan por la persona que la solicita. Y esto es fundamental y lo dejamos como gancho para... El, lo vamos para a dejar como un gancho para, para que la gente Para se la directe. próxima vez. Para Lung. la próxima vez, porque esta no va a ser la última vez que vas a estar aquí, Danilo. Esta es la primera de, de muchas veces que vamos a estar aquí en encuentros esotéricos con Liz a tu servidora, aquí. Yo espero que la audiencia que nos ha visto hasta el día de hoy, que se ha mantenido ahí todo el tiempo escuchando a Danilo... Eh, en esto puedan seguirlo en las redes, está tanto en Instagram como en Facebook, si no me equivoco, eh, y también este, pueden, bien, ¿todavía? saca, termina el, el, el cambio porque si no, no nos quedamos aquí, de aquí. Bien, so que lo puedan seguir adelante para que él pueda este, ayudarlos a ustedes igualmente con esta información, porque no va a ser la última vez que vamos a estar en vale eh, Si puedes desconectar el compartir la pantalla, sí. aquí mismo estamos. Ahora bien, so que eh, yo espero honestamente que esto no sea la última vez que tú estés aquí con nosotros en Encuentros Esotéricos, sino que este es el, el debut de tanto esta edición de Encuentros Esotéricos que ha sido con el honor de tu visita y de estar aquí con nosotros en el día de hoy. Con, para los que llegaron tarde, estamos hablando con el profesor doctor Danilo Janestesta de Uruguay, el cual este, ha venido a hablarnos de la, los dos tipos de Lenoman, en cuestión al gran Lenoman y el Lenoman místico. Eh, esta, yo espero que sea una de tantas. La próxima vez tenemos que venir a hablar del aspecto de operador químico para que la gente entienda de qué se trata, porque también eso llama la atención. Si a este momento no te es, ustedes no se han unido a este canal, este es el momento de registrarse a este canal, a suscribirse a este canal, den corazoncito y den like a este canal, igualmente para que pueda subir al algoritmo y nosotros podamos seguir con este tipo de edición en que nosotros podamos traer personas con conocimientos. Y que puedan también demostrar como un aspecto de entrevista en mini ponencia a la misma vez que pueda apoyar a, a las personas que buscan información que la puedan tener accesible por medio de este tipo de presentación. ¿Vale? Así so que gracias a todos ustedes. Gracias, Danilo. De verdad que ha gracias. sido un placer estar contigo en esta sección y voy a terminar con, con esta parte de aquí, hablar con el resto del grupo, no te me vayas y uh, volvemos de nuevo, ¿ok? Muy, Muy bien. bien. Gracias. A ver si puedo entrar aquí. Muy bien, mi gente, hemos llegado aquí al final de mi presentación con el doctor Danilo. Espero honestamente que le haya gustado y que ustedes estén pendientes porque esta no va a ser la última vez sino una de una de tantas veces que vamos a presentar este tipo de edición de encuentros esotéricos con Liz Figueroa, lo so, que okay. será hasta la próxima los dejo a ustedes cualquier cosa busquen aquí a Danilo al doctor Danilo Llanes, tanto en Instagram como en Facebook eh, y podremos vamos a seguir hablando de estos temas será hasta la próxima Liz un gusto.